Okay, pues buenas noches. Si llegó el momento, la hora chingüengüenchona. Vamos a darle a las aventuras de Chile a grabar un ratito aquí en la oscuridad, a ver qué nos sale por ahí. Ahí venimos. A ver si se ve algo. Si no se ve algo, pues no se ve algo. Vamos a ver. Voy tirándole a grabar una casita que está por allá al fondo. La vi otra vez de chiripas. Por allá subí el dron y la miré. Y dicen que está bueno ahí el asunto. Vamos a ver si es cierto. A ver qué show. Vamos a darle, no, vamos a ir al pasito grabando aquí entre las mezquiteras. A ver qué se ve. Ya es tarde, son como las 10:30, 11 de la noche. Pues no es muy tarde, en realidad. Pero, pues si algo se ve, algo se ve. Si no se ve nada, pues también. Ay, güey. Te digo, una paloma. Que voló, como quiera, así saca de onda. Voy a tratar de calladón por si se oye algo, se oiga. Pues sí. Se desconectó. Metió un susto esa madre. Hija de eso. Te digo. Lo bueno que se desconectó. No, ¿te cae el Bluetooth? Está lejos. Buena luz por aquello, las dudas. Ahí viene el caudillo conmigo grabando con el infrarrojo, a ver si. Si con esta no se ve algo, a ver si con la otra, a ver qué he hecho. No, es que está. Es para subir aquí, es el problema. A ver, no quiero ya. No, acá está, por acá. ¿Por dónde es? No me quiero perder. Ok, vente por acá. Sale. Ya había venido en la tarde a buscar el camino, pero en la de noche todos los gatos son pardos. Y todo se confunde. Vamos a agarrar este camino feo aquí, el más que saca tal. Ya había grabado en la tarde. Tengo que ir muy ojo al chícharo aquí por las. Por las chíforas o por un animal que no sea chífora. Porque sí está federal de caminos aquí el asunto. Está feo, feo, feo. Aquí hay una. Parece unos chones de hombre aquí. Está raro aquí este asunto.
Eso parece, pero no llama. ¿Pero cuatro? Sí. ¿Del niño? ¿Son del niño, va? Sí. Esto está raro aquí. Bueno, son cuatro calzoncitos de niño. ¿Quién sabe qué chorro? Está feo aquí el asunto, ¿eh? El zacatal está muy crecido. Y bueno, está muy, muy crecido, muy feo. Más que nada aquí el asunto es que no va a haber una chífora. Porque vale a molar, el estabilizador se me quebró en la tarde. Se le quebró lo que detiene la luz. Y ahora te lo traigo con otro estabilizador agarrado con la misma mano con el estabilizador que trae el teléfono. Pues nomás como para que sea doble trabajo, algo así. A ver si doy con esta cosa, ando perdido. No, yo creo que sí va a dar. A ver por acá. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Por ahí pasa? A ver. ¿Cuál es el corral por ahí? Pero se me ve que es por acá, vente. Piedras ahí. No sé qué rollo. Es que está gacho acá. A ver, a ver. ¿Será por aquí? Ah, sal. Apagar el estabilizador. ¿Se volvió loco? Sí, se volvió loco. Valiendo gorro, ¿qué está pasando? A ver aquí, ¿por qué vamos a entrar por esto feo? Es que no hay una chífora. A ver, a ver. ¿Eh? Sí, jalo para allá. Entre la mezquitera esta. Uy. Está gacho aquí las telarañas. No tengo miedo a las telarañas ni a las arañas, pero pues de todos modos un llegue. Ok, aquí está. Aquí está el corral. Pues aquí ya llegamos. Sí, vimos aquí. Pasar. Hasta la casita. Como que sí da cosita, la cosa. Y acá me ando tumbando la cachucha en los mezquites. Ah. La puerta estaba medio abierta, está cerrada aquí. A ver, vamos a ver. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Meter, así me llena víbora porque hay una lámina y hay agujeros por abajo.
Buenas noches. A ver, date vuelta. Voy a apagar la luz. Ahí quédate en la puerta. Voy a apagar la luz y échame el infrarrojo para acá, a mí solo para acá. Déjalo. Apaga tu luz. Fíjate ahí a ver si se ve algo. Que han salido por aquí junto a mí o algo. ¿Quién vive? Dale vuelta así para allá y para acá aquí. Buenas noches. Nada. ¿Eh? ¿Sí? No sé qué luz puse, espérame. ¿Nadie por aquí? Está tronando una botella acá. Buenas noches. ¿Quién vive? Hazte atrás de mí si no quieres estar en el. Hazte atrás de mí si no quieres estar en el. ¿No quieres decir eso nada? ¿Que tendré audio? La luz. Ah, oh, es la luz. Ok. Pues aquí están los corrales, ahí está la casita. No. Pues no se oyó nada, no se oyó nada. Digo, tampoco supongo que ahí toda la noche esperando a ver si de chiripas alguien se quiere manifestiux. Aguas ahí con el rato. Ok.
¿Dónde? Por allá. Sí, por acá. Pues ahí vamos de regreso, a ver qué se escucha, a ver si se oye algo, no se oye nada. Sí está medio feo aquí todo, pero, y luego pues muy solo, sobre todo. El zacate muy crecido, la hierba, todo. Está algo feíto. Pero bueno, no se oyó absolutamente nada. Aquí lo difícil es por la una víbora que va a salir uno aquí. Me está diciendo el señor aquel que sí hay víboras de cascada. Yo pensé que no había, pero dice que sí hay. Y pues es lógico. Pero hoy también veo que había de estos Gila Monsters, que vienen siendo los, en México son conocidos como los escorpiones. Ahí está la ropa interior del niño, quién sabe por qué está ahí, son cuatro, pero son parecidos, todos son negros y de la misma marca. Algo muy raro y curioso, pero pues bueno, quién sabe qué hecho. Es un video que vamos a hacer corto. Vamos para quitar la tentación, subir un poquito la adrenalina. Y no quedarnos con la duda de que si algo se ve, no se ve. Sale, no sale. Pues hasta ahorita nada. Naranjas dulces, limones partidos. Así es de que. Ahí vamos. Ahí vamos de regreso. Es que si la subida está pesadita. Pues quién sabe qué sería. Estábamos sentados ahí, el caudillo y yo. Estaba tomando un cafecito. Ya era tarde, ya eran como las 9:30 tal vez. Pero en el río se escuchó que alguien habló. El caso es que los dos escuchamos, pero pues no estaba grabando. Y él me volteó a ver a mí, yo lo volteé a ver y dije, ¿quién habla? Dijo, sí, alguien habló. Le aventamos la luz, ahí estaba la cosa, pero pues no se vio nada. Ay, Kyle, déjame dar una vueltita para acá. ¿Ah? ¿Tienes miedo? Voy a dar una vueltita aquí, chiquita, aquí nada más allá a la esquina, a ver qué se ve. Ahí va el río, mira, ahí se ve la corriente. Sale una pasadita aquí. Está algo enyervado y sí se pone algo peligroso porque pues, es la hora que salen los animales a comer de noche, por ahí las chífolas y todo ese asunto, ¿no? Y pues la pendientiux. Un poquito la luz, la cámara hacia arriba, a ver qué más se logra ver por ahí. No se ve gran cosa. Se ve muy feo y muy escombroso el camino para acá, pero así está. Y al caudillo ya llegamos a la
Alegría, y ya se fue para la troca. Voy callado para si oiga algo, se oiga. Y pues lo único que sí son sapos, ranas. Voy a hacer una lámpara que traigo más, un poquito más fuerte, a ver si. Para que llegarle allá a los árboles, a ver, arriba, hacia arriba. Porque esta luz en definitiva no da mucha luz. Voy a cerrarla un poco, abrirla más bien la luz. Y es que no puedo porque traigo dos cosas agarradas con la misma mano, pues. Esto se ve muy tranquilo y muy calmado. De aquí voy a regresar, no tiene caso. Paso acá. Ay, güey. Oye, como cuando un perro le respira uno atrás, así que cuando huele que olfatea. Así. Atrás de mí, en cuanto di la vuelta. ¿Quién vive? La madre, se me enchinó el cuero, pero. A ver. Ay, güey. Y ese cuando uno la vuelta, pues lógicamente no trae luz enfrente y atrás, pues se queda completamente oscuro. Pero sí, se siente muy. Ay, güey, se siente gacho. Ah. Sumando el teléfono hacia arriba. Ok. Bueno, eso fue lo que escuché atrás de mí, no sé si escuché en el teléfono. Pero en cuanto di la vuelta y atrasito así hacia mi lado derecho, básicamente como en la pierna así. Escuché como cuando un perro lo huele a uno, así. Ay, güey, se me fue la. Hijo de la joya, qué gacho. Pero no vi nada. Ay, ¿quién se lo mandan a andar acá de güeyón? Le encanta uno el mitote y luego no aguanta. Ay, ay, ay. Ah. Bueno. Pues es la ley de la vida, es lo que sale uno a buscar y es lo que se encuentra a veces. No se vio nada, nomás escuchó. Ahorita voy a checar el video a ver si se escuchó en el teléfono. Porque sí me hizo suspirar. Ay, carajo. Ahí está. Ahí está el tremendo rillazo, miren nomás. Y lo malo que les digo yo siempre que, pues uno viene a explorar, pero también a acampar. Entonces, óigase lo que se oiga, véase lo que se vea. Pues ni modo, aquí nos vamos a quedar. Ahí no hay saque, o sea, no hay de otra. Oye, caudillo, me metí el susto de mi vida ahorita ahí. En cuanto di la vuelta para acá y aquí en la pierna, aquí, escuché como cuando un perro te hace así.
Nada, volteé y no había nada, 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 absolutamente nada. A lo mejor te andaba oliendo un duende. Oh, dijo aquel camarada que era duendes, ¿verdad? A lo mejor, fíjate que sí. El que hoy acaba de prender aquí la. Ya habíamos puesto el lumbre temprano, bueno, no tan temprano. Hice café, hicimos la carnita, pero ahora vamos a prender este troncón. Pues dos troncones, son las que venden que ya vienen preparados para arder. Dura como 1 hora y media, 2 horas. Hace lumbrada sin hacer mucho argüende ni escándalo. Y vamos a estar un rato aquí, otro rato ya. Ya son como las 11:30, yo creo, más o menos. Ok. ¿Por aquí va a parar esta grabación? Si ven este video, gracias. Compartan. Denle like. Suscríbanse a los que no están suscritos ahí, por favor, porque híjole, como en los últimos videos que subí por ahí el video donde muere el caballo de Ezequiel Peña. Bueno, ya dije la palabra, no debo decir palabras de eso. Donde cae el caballo de Ezequiel Peña y tuvo muchas vistas. Hey. Un ratoncito ahí va brincando, ya no sé si lo vieron, ahí va. Es que muchas vistas, pero pocos suscriptores. Entonces, bueno, pues ahí, por favor, ¿verdad? Los que gusten y puedan, suscríbanse. No les cuesta nada, denle like. No sé por qué esta cosa brilla, no sé qué es o qué. Denle like, suscríbanse y gracias. Ah, ya se me volvió a desacoplar, se me volvió a apagar el sal. Ok, voy a parar este video.